Dios le bendiga a mis hermanos, que Dios me le dé fortaleza y paz a pesar de los problemas y vicisitudes que te encuentres pasando. Estamos aquí en una entrega más de esta celebración a nuestro Dios y quiero que podamos leer en el Salmo 91 y dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré y en la angustia lo librará y le glorificaré. Lo saciará de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de compartir, aun cuando estamos a distancia. Que tu presencia sea con nosotros, que tu sanidad sea con nosotros, Señor. Que haya una palabra de restauración, de sanidad mental para aquellos que lo necesiten. Que haya una palabra de salud para los que se encuentren enfermos. Que haya una palabra de prosperidad para los que necesiten del pan y de la finanza. Y pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y que podamos bendecirte y exaltar tu nombre en este día. Bendiciones y Dios me lo bendiga. Dediquémosles en este día nuestras alabanzas, en este y todos los días de nuestras vidas, nuestras alabanzas a Dios, de corazón, que podamos dedicarle todo a Él. Amén.
permanecer toda mi vida aquí. Sigamos adorando y glorificando a Dios. Al muro, oh,
Bendiciones, mis hermanos. En este día quiero aprovechar este día 4 de julio para hablarte de la verdadera libertad en el Señor. Cuando uno es libre en todo el sentido de la palabra. Jesucristo vino para libertarnos de la opresión del enemigo. Pero mientras estamos en esta tierra, Jesucristo quiere que tú vivas una vida totalmente bendecido. En este día quiero dejarte saber que la verdadera libertad está en Jesús. Y que Jesús quiere bendecirte a ti de toda manera. Que tú, como dice la palabra de Dios dice que el Señor quiere que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. De manera que Dios hoy, día 4 de julio, estamos haciendo esto. Mañana tú vas a ver este video. Pero hoy Dios te quiere bendecir. Te quiere bendecir dejándote saber el que la verdadera libertad está en Él. Él te quiere ser libre económicamente, libre de deuda, libre de toda opresión satánica, de toda opresión que el enemigo ha querido poner en tu vida. El Señor quiere bendecirte de una manera gloriosa, una manera el cual Dios hoy quiere decirte que en Él es que está la verdadera libertad. Mira, hoy quiero orar por ti. Hoy quiero decirte, quiero desatar sobre ti una bendición sumamente gloriosa en Dios. Hoy, día, en estos días de libertad, estos días que se celebra la libertad de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, quiero orar por ti y profetizar sobre ti esta palabra de bendición. Así que, mira, levántate, toma tu diezmo y ofrenda y vamos a orar. Vamos a darle gloria y honra a nuestro Dios por su bondad, por su amor y porque Él es quien nos bendice, Él es quien nos liberta. Señor, yo quiero bendecir, Señor, a mis hermanos que en esta hora, en este momento están observando este video, mirando, Señor Padre, lo que está aconteciendo en estos tiempos. Nosotros en estos tiempos nos declaramos más que bendecidos. Nosotros somos libres en ti. Nosotros somos, tenemos la posesión divina. Nosotros somos como Isaac. En tiempo de pandemia, en tiempo de desierto, tú nos haces fructificar. Señor, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo, Señor Padre, el hogar de mis hermanos. Mira, te bendigo a ti, declaro que el Dios del cielo te bendice, declaro que el Dios del cielo está contigo, declaro que Dios, el Dios, Dios mío, óyeme, el Señor en este momento te dice, está quieto y verás que yo soy Dios. Así que recibe la bendición de Dios y sea usted bendecido y prosperado y libre, totalmente libre de toda deuda. Antes de que esta pandemia se vaya, tú eres totalmente libre, porque en tiempo de escasez, Jehová te hace fructificar. Un abrazo, Dios te bendiga y disfruta la palabra que Dios tiene para ti en este día. Amén. Dios te bendiga, iglesia, fuente de salvación. Feliz fin de semana de 4 de julio. Estamos contentos de poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor en este momento. ¿Por qué no oramos mientras nos preparamos para recibir la palabra del Señor? Oremos. Señor, amante Dios, Padre Celestial, nosotros bendecimos tu nombre. Invitamos tu presencia una vez más a través de estos medios para unirnos en oración, en conexión contigo, en oración, en comunión divina en este tiempo. Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones y por lo que vas a seguir haciendo, mi Dios. Creemos en un Dios poderoso, en un Dios que siempre está cercano, en un Dios que nunca nos va a abandonar. Una vez más, Señor, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra en nuestro espíritu. Espíritu Santo, te necesitamos y creemos, oh Dios, que hoy vas a hablar a nuestras vidas para seguir animándonos e impulsándonos a la acción. Pedimos esto creyendo
que tú estás con nosotros. Y así también, Señor, oramos, levantamos oración por nuestros hermanos que están necesitando sanidad, ya sea del COVID, ya sea de cualquier situación difícil que estén pasando, cualquier pérdida. Oro ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quiero iniciar una nueva serie, un nuevo mes, y quisiera iniciar una nueva serie basado en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías nos vamos a estar enfocando en los temas de restauración, reconstrucción y también restablecimiento. Creo que también en estos tiempos turbulentos hemos estado viviendo tiempos sin precedentes para lo que es el mundo, en la iglesia, fuera de la iglesia, los gobiernos. Y son tiempos, todavía tiempos, digamos, que no son seguros. Unos tiempos en el cual escuchamos de los gobiernos diciendo algunas cosas, pero a la larga sabemos de que todavía el que tiene el control de todo es nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el único soberano, pero que donde estaba nuestra confianza es como cuando hay un terremoto que aún la tierra se siente que está desbalanceada, y necesitamos comenzar a creer en lo que Dios tiene para nosotros y no enfocarnos en tantas otras voces. Y sabemos que en estos tiempos turbulentos, ¿a dónde podemos ir sino a la palabra del Señor? Yo quiero animarte a que te afinques de la palabra del Señor. Y mientras estaba meditando sobre este tiempo, lo que vamos a compartir, pensaba en este libro de la Biblia, Nehemías, la importancia de mirar a algún lugar en la Biblia que nos ayude a entender y cómo actuar en estos tiempos que estamos buscando el restablecimiento de la normalidad, y también de cómo iglesia comenzar a caminar a un nuevo tiempo y a una nueva década. Recuérdese que estamos hace tiempo como iglesia hablando de la importancia de pensar que el 2020 entramos en una nueva década, y este año tiene un propósito en el Señor. Sé que hay muchos que ya están cansados y dicen: Señor, que se acabe el 2020. Ha sido un año difícil, ha sido un año que ha comenzado muy difícil, pero quiero que sepas que aún en las dificultades, el Señor está poniendo su propósito, estableciéndolo y llevándonos a nosotros aún más y más a su imagen, a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Quiero animarte a pensar en esto, porque aunque pareciera como que este año ya no tiene valor para muchos y lo que queremos es borrarlo, creo que todavía el Señor está haciendo un proceso que debemos nosotros abrazarlo y buscar la dirección del Señor en estos tiempos. Como iglesia, estamos también en un tiempo de reconstrucción. Nuestro templo está haciendo un proceso de embellecimiento y también un tiempo de poder mejorar para tanto las regulaciones post-COVID-19 y también para eficienciar lo que ya tenemos en la iglesia, para poder mejorar en todo lo que hacemos. Y tenemos un proceso de restauración, tenemos un proceso de hacer las cosas, tenemos una meta para poder volvernos a ver y entrar los protocolos para poder vernos la cara otra vez. Sin embargo, estamos viendo la mano del Señor en este momento. También estamos viendo las dificultades que vienen en contra de nosotros y lo que el enemigo a veces nos pone entre el medio. Nuestro hermano José Luis, queridísimo de nosotros, hermano que nos ayuda con la construcción, tuvo una enfermedad que lo llevó 2 semanas en el hospital. Esta semana ya estamos preparando para que el Ministerio de Alabanza comience a reunirse, y ahora mitad del Ministerio de Alabanza ha estado positivo con el coronavirus, incluyendo también a mi hermano de sangre, que es el administrador en la iglesia, el tesorero, y mañana, que es su cumpleaños, va a tener que pasarlo en cuarentena. Así que oramos por ellos, oramos por ti, Josué, oramos por ti, Ariel, Lisa, lo bendecimos, le amamos, estamos con ustedes. Nuestro hermano Willy, que ha hecho un trabajo excepcional con la que es la alabanza en este tiempo. Todos ustedes, los niños, nuestro hermano Ariel y Lisa, Abby y Ariel David, oramos por todos ustedes y cualquier otra persona que no nos hemos enterado que ha pasado una situación difícil. Así también, hermanos, nuestra hermana Margie Navas, que perdió a su cuñado, un pastor en el área de Nueva York. Personas que han estado pasando situaciones difíciles, y es como que ya íbamos
a irnos a la normalidad, a volver a abrir, a estar donde estábamos. Y vienen estas cosas y decimos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el buscar el consejo de, nos ayuda a mirar de que no estamos nosotros exentos a que esto no nos pase. Nehemías pasó dificultades. Y yo quiero que comencemos a mirar, basado en la palabra de Dios, cómo tenemos la respuesta para estos tiempos. Cómo tenemos que comenzar a tener el liderazgo correcto para estos tiempos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar a afincar algo en la palabra de Dios. En Nehemías capítulo 1, dice esto, la narración. Y dice Nehemías, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías tiene una claridad de lo que está pasando. Él no está dependiendo de su propio conocimiento, sino que dice que él escuchó. Lo primero que comenzamos a hacer para entrar a un proceso de reconstrucción es escuchar. Él comienza a escuchar a los que están dando los reportes. ¿A quién escuchamos más cerca? Aprendí que en la evaluación debemos escuchar a personas que son capacitadas y debemos escuchar personas que tienen su interés en mente. Hay mucha gente que puede tener buenas opiniones, pero hay que saber si esas opiniones están basadas en que ellos tienen el conocimiento de lo que están hablando. Y número dos, si tienen su interés en mente, si tienen el interés de su casa, de su familia, de su iglesia en mente. Y este Nehemías primero pone el oído en donde debe de estar. Personas que eran capacitadas, que conocían exactamente lo que estaba pasando, que no estaban llevándose por el fanatismo, digamos, partidario o de noticia o sensacionalismo, sino que hicieron su research, su investigación, que estuvieron pendientes. Y luego ellos le dicen a él lo que tiene que hacer. Y él entiende que lo primero que él tiene que hacer es ir delante del Señor. Hoy yo quiero enfocarnos en algo. Quiero que como iglesia te animes a leer el libro de Nehemías. Pero quiero que aún antes de leer el libro de Nehemías, lo leas con el libro de Esdras. Y la razón por la cual quiero que leamos el libro de Esdras y Nehemías juntos es porque en la Biblia hebrea, en la Biblia donde nosotros, que es la misma Biblia del Antiguo Testamento, lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, a lo cual yo prefiero llamarle la Biblia hebrea, porque a veces la gente dice, es el Viejo Testamento, eso ya no nos incumbe. Y hay mucho que aprender desde el Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. Y ellos ponen el libro de Esdras y Nehemías como un solo libro. No hay una separación. Y tiene un sentido muy claro cuando tú miras la conexión que tienen estos dos libros. Porque para hacer una buena reconstrucción, debemos entender lo que hizo Esdras antes de entender qué hizo Nehemías. Aunque quiero hablarle del libro de Nehemías y la persona de Nehemías en estas próximas semanas, tenemos que entender qué hizo Esdras. Y dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín,
y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Atención a este tiempo de restauración. Atención a este tiempo en el cual Dios nos está preparando para seguir siendo voz profética en tiempos turbulentos. Hoy la iglesia tiene un rol muy importante, quizás más que nunca en nuestra era moderna. Y yo miro algo muy importante, lo cual quisiera que nosotros aplicáramos, y es que hubo un enfoque en restaurar la casa de Dios primero. Hay que reedificar lo de Dios primero. Nehemías entiende de que debe ir y buscar el favor de Dios en oración, en ayuno. Se entrega a Dios. Y Esdras nos menciona de que lo primero que se levanta fueron los jefes de la casa de las tribus de Judá y Benjamín y los sacerdotes y los levitas. Quiero hablarle a ti, jefe de casa, madre o padre, abuela, abuela, tío o tía que estás levantando una casa, chico soltero, chica soltera, que tienes responsabilidad de levantar la casa. Antes de pensar en las cosas de tu economía o lo que sea de beneficio propio, creo que es un tiempo de nosotros volver a edificar lo que es la relación directamente con Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es un tiempo de restauración, es un tiempo de, como hablaba unas semanas atrás, de no volver a lo mismo, de que no nos pasemos este tiempo de cuarentena y volvamos a lo mismo. Debe haber un cambio de paradigma, debe haber un cambio de mentalidad, debe haber un cambio de teología. ¿Qué es esto? Es la manera que vemos a Dios. Es la manera en la cual interpretamos a nuestro Señor. Y yo quisiera animarte a que entendamos que todo lo que Dios quiere es comenzar a tener una relación más cercana con nosotros que nunca antes la hemos experimentado. Una relación diferente en la cual ya Él sea nuestro Dios y esté tan cerca de nosotros que nada en el mundo pueda tratar de quitarlo. Jeremías capítulo 31. Versículo 31 dice esto, hablando de esta promesa que iba de venir, lo cual yo estoy orando que se dé ahora y se dé ya. Y es que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Escuche, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñaré más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es un nuevo pacto que Dios quiere hacer con su pueblo. Es un pacto que nos rompe el esquema previo que teníamos, de que teníamos que estar pendientes de lo que hacíamos el domingo solamente. Hoy el Señor nos está llamando a abrir la mente y entender de que Él es el dueño de mi lunes, de mi martes, de todos los días de la semana y obviamente el domingo. Hermanos, es un tiempo de escribir un pacto en el cual Dios escribe en tu corazón su verdad. Y ya no más respondo obediencia a mi Dios por lo que me dicen los otros, sino que dice la palabra, todos les van a conocer. Es un tiempo de que todos ahora disfrutemos de la grandeza de nuestro Dios. Que todos experimentemos el poder de nuestro Dios. Ahí comenzando por casa. Diga conmigo, debo comenzar primeramente por mi casa. Dígalo así, escríbalo, voy a comenzar con mi casa. Para recibir la bendición de Dios, aunque estamos enfocados en embellecer el lugar de reunión, hermanos, no podemos volver a lo que nos dictaba una relación de Dios
superficial, dominical y que no tenía impacto fuera de las cuatro paredes. El Señor hizo dos cambios muy importantes a los cuales yo quiero llevarte a pensar. Y es de los cambios que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Y es que vino una descentralización. En este tiempo, Dios levanta a líderes. Pero hay dos específicamente descentralizaciones que pasan. Y hoy también en la pandemia pasa. Y es la descentralización del liderazgo y del local o edificio. Permítame hablar primeramente del liderazgo. Algo que nos faltaba a nosotros es entender que todos hemos sido llamados como reyes y sacerdotes para Dios. Que muchas veces estamos esperando, diciendo, pastor, que deme, bendígame, pastor, hábleme. Hermanos, es importante tener a pastores en nuestra vida. Pero cuando a veces hacemos esto para reclinarnos y, como quien dices, exportar mi relación con Dios, pasarle a otro, como dicen, el enviar a otra la responsabilidad de mi salvación, eso crea muchas veces cristianos débiles, hijos que están en la casa viviendo de la fe de papá, de mamá, de la tía o de la abuela. El Señor descentralizó el liderazgo para que nosotros sepamos que hoy Él quiere ser tu Dios y Él quiere que tú seas su hijo, su hija, que estés cercano con Él. Que ahora ya no más sea lo que vamos a estar haciendo en el templo, pero que ahora cada uno se levante en su casa y que desde allí comencemos a levantar el reino de Dios todos juntos. Pero casa primero. El líder está en ti. El liderazgo está en ti. El sacerdocio está en ti. Hombre, mujer de Dios está en ti. Yo quiero animarte a esto y que pensamos en esto. Lo próximo es de que había una centralidad en el local, había una centralidad en lo que iba a pasar en el templo anteriormente. Y debemos comenzar a mirar de que si entendemos bien lo que Dios quiere que reconstruyamos, va a ir más allá de simplemente un templo, una iglesia como un edificio. Sino que vamos a entender que nuestras casas, nuestros hogares, son el lugar número uno y de mejor efectividad para que haya una sola centralidad. La centralidad es el evangelio. Hay cosas que hoy se descentralizan, pero se mantiene una centralidad, que es el evangelio. Ahí hay poder. Cuando nos centralizamos y nos basamos en el poder de Dios, en lo que Él hizo en la cruz y el empoderamiento que viene a través del Espíritu Santo, comenzaremos a encender las casas. No importando donde estemos, la iglesia permanecerá viva. La iglesia permanecerá viva. Mis hermanos, este es un tiempo de nosotros mirar, no tanto a las noticias, sino a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tenemos que mirar qué si vendría la persecución. Qué si verdaderamente por el gobierno no podemos estar reunidos más. Qué si verdaderamente otras cosas vendrán. Si la palabra nos está hablando proféticamente de que muchos tiempos no serán tan buenos. No quiero asustarte, solamente quiero dejarte saber que sí. What if? Que sí. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que quizás no hemos visto desde la cuarentena. No sabemos si se conecta, no sabemos si están bien, no sabemos. Y me hace preguntar, ¿dónde estaba basada su relación? ¿Estaba basado simplemente a ir a una iglesia los domingos? ¿O iba más allá? Así que yo quiero que tú entiendas que eso es un tiempo de basar, fundamentar nuestra fe en el evangelio. El pueblo de Israel fue disperso, pero lo mantenía una sola cosa: el poder de Dios, el compromiso con Dios, el pacto con Dios. Que aunque estaban distribuidos, sabían que lo más importante no era el templo físico, sino la fe que ellos tenían. Ahora, al poner su fe en el Señor, al centralizarse en el evangelio, vino entonces un poder colectivo que los animó a hacer más. Para eso está la iglesia. Para eso estamos como comunidad, para unirnos y multiplicar más. Nehemías entendió esto y dio muchos parámetros que lo estaremos hablando las próximas semanas. Pero yo quisiera que usted entienda hoy más que nada de que hay una descentralización del liderazgo y de los locales.
de los edificios. Y hay una centralidad que es en el poder del Evangelio, en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios. Hoy hay que restaurar la casa primero. Hoy hay que restaurar la adoración en casa primero. Y hay que restaurar el discipulado en la casa primero. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 me dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. Átalos en tu mano, llévalos en tu frente, escríbalos en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. En todo lo que hacemos, necesitamos comenzar por casa. Nehemías restauró muros, Esdras, Robabel, ellos vinieron y levantaron el templo. Antes de edificar afuera, ellos se aseguraron de levantar lo más importante. ¿Y cómo lo hicieron? Levantando a jefes casa por casa, por casa, por casa. El poder de Dios está en la familia. Dios la originó. La familia está en peligro de extinción. Pero tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para comenzar a restaurar, a reconstruir y restablecer el orden de Dios en casa. Hermanos, las cosas en los gobiernos, en las situaciones de justicia social, siempre hay tantos debates. Pero si hay un lugar donde Dios te ha empoderado, te ha establecido, es para levantar tu familia. Así que quisiera que hoy comencemos a enfocarnos en Dios. Hoy comencemos a enfocarnos en su poder. Hoy comencemos a enfocarnos que más allá de simplemente ir a un lugar de reunión, lo que Dios quiere es levantarte a ti como un líder, como un sacerdote, como un discipulador. Hoy aún, si me ven, me puse la cachucha de Fuente de Salvación. Algunos me preguntan: Pastor, cuando usted graba de pecho para arriba, ¿tiene shorts o no? Yo estoy en shorts y en chancleta, le decimos en dominicana. Estoy cómodo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, a veces le ponemos tanta tanta opinión a cómo nos vestimos para darnos razón de ir o no a la presencia de Dios. Hermanos, ya vamos a cambiar el paradigma teológico que nos decía que la vestimenta, lo de afuera, era más importante que lo que está adentro. Con todo respeto, podemos en todo momento ponernos los trajes más lindos, pero eso no es necesariamente porque está en la Biblia, sino por gusto personal. Y hoy quisiera que comencemos a poner nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en lo que verdaderamente perdura. Esta cuarentena nos está enseñando mucho. Y hoy es tiempo de transmitir esto que hemos aprendido a la acción, a nuestra relación con Dios, a la interacción como hermanos, como hermanas, a la evangelización de lo que viene, porque vendrá un tiempo, hermanos, donde hay gente que está necesitada, que ya está en tu casa, está en tu familia, está en tu vecindario, que está esperando una palabra de salvación. Muy probable no se van a sentir cómodos con ir a un lugar de reunión. Quizás su primera reacción no es eso. Pero qué lindo si tú puedes, ahí en tu casa, levantarte como sacerdote, como sacerdotisa, hacer la obra del Señor. No ponerles trabas, sino enseñarle que la única centralidad es el poder del Evangelio, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Y que si comenzamos a humillarnos en favor de ellos, Dios va a hacer un trabajo impresionante que tú y yo no podemos hacer. Solamente lo puede hacer el poder del Espíritu Santo. Pero que hoy venga un compromiso en nosotros de que el nuevo pacto de Dios, que será escrito en el corazón, no en ningún acto religioso, sino en la mente, y que todos conoceremos al Señor, que todos conocerán que Él es Dios, que su poder se va a revelar a través de su palabra. Hoy quiero orar para que Dios nos permita ver esto. Y animarte, hermanos, a que leas esto y que busque dirección del Señor.
mientras lees los libros de Esdras y Nehemías, para una restauración, para una reconciliación, para un acercarte a Dios una vez más. No abandones el pacto de Dios con tu vida, porque en algún momento Él volverá a traer a los exiliados, a traer a todos los que están lejos, para volverlos a su familia. ¿Y cómo lo haremos? A través del poder de su palabra. Amén. La próxima semana continuaremos analizando y creciendo más en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Pero hoy oremos para que Dios me ayude a comprometerme con casa primero. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Puedes decir eso conmigo, escríbelo ahí, dile: mi casa y yo serviremos al Señor. Oremos. Padre amado, Dios de misericordia, poderoso Rey, hoy Señor te adoro y te bendigo y pido, Señor, que a cada hogar tu presencia, tu poder, tu misericordia esté llegando. Padre, te necesitamos. No queremos volver al tiempo pasado. Hoy queremos un nuevo tiempo. Estamos entrando en el mes 7 de este año. Padre, tú eres el que tienes el control. Nos cambiaste la agenda para restablecer, para restaurar, para reconstruir. Y hoy oro, mi Dios, de que podamos unir los corazones y los oídos a lo que tú tienes para nosotros. Pedimos esto creyendo en Jesucristo y sabiendo que tú estás por nosotros y con nosotros. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios guarde tu vida, que Dios te bendiga. Esperamos verte la próxima semana. Que Dios te bendiga.